Así que prepárate, si no te gusta el grupo, sepárate, porque soy de la calle y me llamo Vico. Fue difícil y fácil, fácil en el sentido de que la gente pensaba que lo difícil iba a ser cantar, aprenderme las letras. Pero ese es papi, ese es mi padre. Lo difícil realmente fue la actuación, discúlpame, la actuación, el llorar, el romperme, el empogonarme ahí mismo en el spot, en cualquier momento. Eso fue realmente lo difícil. En base de la experiencia, ¿verdad? Y la historia, ¿qué consejo le pueden dar a los jóvenes que están subiendo ahora mismo y que también pueda hacer la película, los pueda tocar? ¿Qué consejo le vas a dar ahora? El mejor consejo que les puedo dar, por lo menos a los actores específicamente, no se dejen llevar por el libreto, por favor. El libreto son palabras. Es bueno memorizártelo, sí, para que te lo aprenda, pero el punto es sentirlo, vivirlo. Tienes que convertirte en esa persona, creerlo, y después fácil todo te sale, los gestos, las lágrimas, el todo, todo te va a salir solo después que tú lo vivas. Ese es el mejor consejo. ¿Convertirte en él? Convertirte en la ¿cómo persona. ¿Cómo fue para ti convertirte en él? Convertirme en Vico, sí. ¿Sabes? La gente piensa, ah, tú te pareces tanto y ya tú hablas como él, sucede fácil, ¿verdad? No. Yo no viví la misma vida, lamentablemente. Bueno, qué bueno, no lamentablemente, qué bueno que no viví la misma vida. So, tuve que ponerme en sus zapatos, imaginarme lo más posible. Mucho coaching de actores que tienen experiencia con la droga, la calle, que lo han visto. Los necesitaba ellos porque yo, ¿sabes? No tengo conocimiento de nada de eso. Pero sin ellos no podía hacer ese trabajo también. So, el mejor consejo en verdad es convertirte en esa persona. Convertirte en... Te felicitamos por el excelente trabajo. Gracias, muchas gracias. Gracias.